¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, su amigo Brian Gutiérrez. Y el día de hoy, o más bien la noche de hoy, voy a platicar acerca de qué pedo con los torneos de Zimapán, qué pedo con Zibanzá, qué pedo con toda esa presa, porque aquí en el lado de Jalisco es muy poco conocida. Como pudieron ver, nos fuimos a esa presa, es una presa muy bonita. Y pues bueno, voy a contar desde el inicio, desde cómo fue nuestra experiencia, torneos. Con qué pesqué, qué les puedo recomendar, nuestro hospedaje, completamente todo. Esto es todo, 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 todo en este video. Así que quédense en este video para que se den cuenta y pues decidan a ver si quieren viajar para allá. Primero que nada, es una presa la cual tenemos 39 kilómetros de largo llena. En este caso la pescamos. Faltaban alrededor de 20 metros para que se llenara, así que no sé qué tan llena o si es normal encontrarla a esa altura. Es una presa que de aquí de Jalisco tenemos 5 horas y media. Aproximadamente te vas a gastar 800 pesos en transporte, bueno, más bien en casetas y pues obviamente lo de tu camioneta. El lugar es muy seguro, bueno, más bien la carretera es muy segura y llegando ya vas a llegar al pueblo de Sibanzá. Nos quedamos en unos cuartos o en un hotel de el señor José y la señora Genoveva, que la verdad fue toda una experiencia quedarnos con ellos porque son unas personas lindísimas y súper atentas. Desde que entras al pueblo te vas dando cuenta que ese pueblo está enfocado al 100% la pesca deportiva o viven prácticamente de la presa, pero en una manera muy muy especial y de una manera muy conservadora al medio ambiente y conservadora a las lobinas. Son muy respetados los pescadores deportivos en ese pueblo y yo creo que alrededor de esa presa igual. Y pues bueno, llegamos al lugar, nos hospedamos, nos quedamos con ellos. Ellos se encargaron toda la semana de darnos de desayunar, comer y cenar. Obviamente tiene un costo, el costo es muy bueno, aproximadamente un desayuno por persona, por decir un número, digo, no quiero a lo mejor ponerlos o comprometerlos, pero tienen alrededor de 50, 60 pesos por persona, un desayuno con la persona, con la señora Genoveva. Como les digo, unas personas lindísimas que nos apoyaron, nos ayudaron y algo de otro rollo. Pues bueno, hasta ahí era el hospedaje. Después de ahí, la botada. En los días del torneo, como se hace una fila muy larga para botar, ellos nos dieron la opción de que, ¿sabes qué? Obviamente por un costo extra, nosotros agarramos tu lancha, la dejamos en el muelle amarrada, nos dices que vas a querer de desayunar, ellos te anotan que es lo que quieres desayunar, te lo dejan en tu lancha, ellos se encargan de botar tu lancha, de amarrarla en el muelle, tú solamente te levantas 20 minutos antes, ya tienen también ahí la sala, o más bien el comedor de su casa, que te invitan al comedor de su casa, muchísimas gracias por eso. Ya tienen café, así que te levantas, te preparas tu cafecito y te vas al muelle. Eso fue todo el hospedaje, la verdad, excelente, les voy a dejar los números de ellos, díganle que van de mi parte, digo, para que ellos ubiquen qué rollo, ¿no? Conforme al torneo, bueno, al lugar, es una bajada o una pendiente muy grande para llegar a la presa. El botadero no nos cobraron entre semana, solamente los días del torneo nos cobraron 200 pesos, 100 por cada día, pero hay una persona a la cual te ayuda a amarrar la lancha, así que creo que se justifica el costo y pues es un botadero pues que está en buenas condiciones. Regularmente ocupas el 4x4, no porque esté los dos, ocupas el 4x4 por lo pesado de tu lancha. Si tu lancha no es muy pesada, sin 4x4 puedes botar sin problema porque la rampa es completamente de cemento. Ok, la presa, vamos a hablar acerca de la presa. La presa es un lugar es un cañón, es muy profunda. Registré una profundidad máxima de 146 metros y aproximadamente estaba abajo por 20 metros. Yo les recomendaría adquirir un mapa de la presa. Ya saben que yo trabajo con Mapsat. Ellos les pueden dar un buen precio. Pero, ¿por qué? Me van a decir, pero, pues, ¿por qué necesito un mapa de la presa? Es una presa muy grande, con muchos brazos y un mapa te va a ayudar muchísimo a poderte ubicar. Si no vas en plan de torneo, pues a lo mejor no es tan necesario un mapa. Si vas en un plan de torneo, lo veo más necesario para darte cuenta de varias cosas. Más aparte, el mapa es muy importante porque recuerden que dan una foto de cómo la presa más seca que puede estar. O sea,
más bien una foto de la presa cuando más seca ha estado. Entonces te das cuenta, por ejemplo, de los homes o de algunas islas, es muy importante para que no le vayas a golpear el motor. Entonces, para eso también son muy buenos los mapas. No importa que no compres el más equipado de los mapas, pero puedes comprar el más básico solamente para darte cuenta de ese tipo de puntos. Yo estuve pescando con líneas de 8, 10 y 12 libras. Las de 8 los utilicé en todos los arreles finés: Splitshot, Wacky, Net Rig. Bueno, un poco de Net Rig lo utilicé con 10 libras por el hecho de la profundidad. Como les digo, es una presa demasiado profunda, entonces tiene muchos secretos. Me di cuenta que las lobinas podían desovar ahí a 8 metros de profundidad. ¿Saben lo que son 8 metros de profundidad? Estamos hablando de 33. De 24 pies, perdón, de 24 pies de profundidad. Y el motivo del por qué las lobinas desovan a esa profundidad, quiero pensar, y corríjanme en los comentarios si me equivoco, pero recuerden que los huevecillos necesitan la luz del sol para eclosionar. Es tan cristalina el agua que no necesitan las lobinas estar a una profundidad baja como lo es 1,5 metros o 2 metros para que entren los rayos del sol y los huevecillos eclosionen. Así que es una presa con agua muy cristalina porque hay mucha piedra caliza. Si eres principiante en la pesca o si apenas vas iniciando, te puedo recomendar que como mínimo, o sea, lo máximo que utilices de libraje sea 12 libras, siendo, perdón, más bien, que utilices 12 libras a 17 libras, 12 libras en arreglos finés y 17 libras en arreglos un poquito más power, como puede ser jig, como puede ser ese tipo de arreglos, los cuales van más al fondo y el hook sea un poco más agresivo. Conforme a la pesca, pues yo estuve pescando mucho con spinning. Me funcionó mucho el split shot. Plásticos de Chapalico. Estuve funcionando, ya lo saben, que trabajo con el señor Don Vic de Chapalico Bass en esa marca. Son plásticos muy buenos. Tanto como en drop shot, en split shot. El wacky me funcionó. El net rig me funcionó. Sé que la temporada que estaba pescando no era una temporada, era una temporada difícil porque estas lobinas estaban en una transición o sea, había un. Llegué a encontrar lobinas flacas, llegué a encontrar lobinas que estaban en las puntas comiendo, llegué a ver lobinas en los árboles. Es una presa que la cual tiene muchas ramificaciones, o sea, muchos arroyos, y en esos arroyos hay árboles hundidos, o sea, hay más bien no árboles, más bien hay bosques hundidos. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, y ahí es donde ya metería un libraje más alto. No tenemos cangrejo en esa presa, no tenemos charal, solamente tenemos las tres tipos de carpas que hay. Tenemos los tipos de bagre más común, que creo que es el plateado y el moteado, y tenemos dos tipos de lobina. Es todo lo que hay de especies. Entonces, prácticamente la lobina se alimenta muchísimo de la mojarra y se alimenta también en su parte, pues, de insectos y ese tipo de cosas. La presa. La pesca fue muy tranquila en esta temporada del año, muy lenta. La mordida de la lobina fue muy exageradamente, pero exagerada. Nunca había pescado una presa donde la lobina fuera tan tranquila para comer. O sea, simplemente sentías como que se atoraba tantito y no era como el típico tap, tap, tap. No, o sea, era solamente se lo llevaban. Era todo, todas las lobinas, todas, todas fueron así. O sea, fue una pesca la cual tenías que tener justamente una caña spinning medium de 8 libras para poder sentir ese tipo de mordidas que a mí me tocó pescar. Ya conozco a los compañeros cómo les fue. Hablamos ahora del pueblo. Eso fue lo que fue la pesca del pueblo. Si alguien tiene alguna duda, déjenmelo en los comentarios y con gusto se los contesto. Del pueblo. Es un pueblo enfocadísimo en la pesca deportiva. Toda la gente del pueblo es muy, muy cálida, muy, muy amables. No se pierde nada. Eso me lo dijeron completamente todos. Aquí en este pueblo no se pierde nada. Deja tu lancha en la noche. No la dejé. Por cuestiones de que tenía que agarrar la pila y pues aparte, pues las pantallas me daban un poquito de pendiente, pero ellos me dijeron que no. Pero sí dejé la lancha unas 4 o 5 horas. Con cámaras, hasta mi cartera la dejé. Cartera, o sea, había demasiados curricanes afuera, había demasiadas cosas que eran sencillo que las pudieran tomar y en cambio no pasó. O sea, la verdad es un pueblo muy, muy seguro.
Prácticamente no necesitas llevarte nada, ahí venden todo. Ahora sí que, como dicen, nomás llévate dinero y ahí venden todo. Los precios no están exagerados, o sea, los precios están en lo que vale normalmente todo. Entonces, eso se agradece porque en algunos lugares, pues sí llega a pasar que quieren abusar y empiezan a correr, pues al turismo, ¿no? En este caso, no, en este caso. Ellos viven de la presa, ellos viven, yo creo que de todos los turistas, y la verdad es una experiencia muy buena ver y alegra mucho ver una presa así de cuidada, así de conservada la especie, conforme a seguridad en Zagarpa. Llévense su permiso de pesca, carguen sus chalecos, porque a mí me pararon en dos ocasiones. Primero me pararon, hey, tus permisos de pesca, se los mostré y estaban vencidos en la noche. La señora Geno, ahí donde nos quedamos en el hotel, tienen internet, eso es buenísimo porque no hay nada de señal ahí. Entonces, compré los permisos de pesca en la tarde que salí y en la mañana nos volvieron a encontrar, nos volvieron a pedir el permiso de pesca, me checaron viveros y me checaron los chalecos. Así que tengan mucho cuidado y eso es un punto a favor porque la verdad cuidan demasiado la presa. Los tumbos. Algo que no se habla, los tumbos o las mallas o trasmayos que conocemos en Chapala, que es un dolor de cabeza, y en cualquier otra presa, digo, son pocas las presas que tenemos así organizadas en Jalisco, que hay aquí en Jalisco, están sumamente señalados. O sea, simplemente si te llevas un tumbo es porque definitivamente, o sea, son unas boyas del tamaño de mi cabeza, cada boya, y tiene que estar cada, creo que cada 4 metros. Esas boyas o cada 3 metros. Y están pintadas de colores rositas, colores anaranjados, verdes. Están enumeradas las boyas. O sea, otro show conforme a esa organización. ¿Qué más les puedo decir? Tienen un muelle muy grande, alrededor de 46 lanchas. Creo que le conté que caben en el momento 42 o 46 lanchas. Está un restaurante que se llama Lanzuelo. También llegamos a comer ahí. Eso es un poquito, pues, más nice. Obviamente el costo, como normalmente en el pueblo, sí sube un poquito, pero no es una exageración o es algo que está rico, está pagable, está bien, o sea, siento que entra en algo normal. Entonces, nosotros pedimos por ahí una mojarra dorada, pedimos unas pechugas de pollo y la verdad están buenas, está muy bien atendido también. No nos hospedamos en el hotel por cuestiones de que. Obviamente si nos iba a salir más costoso, pues también porque íbamos a la familia y íbamos 4 habitaciones, entonces sí salió un poquito más costoso. ¿Qué más les puedo decir? Pues creo que es todo, creo que con esto resumo mucho la pesca, creo que con esto se pueden llevar algo un poquito más, porque la verdad yo cuando me fui, pues me fui con los ojos tapados, no sabía absolutamente nada, aprendí muchísimo de esa pesca, ¿por qué? Porque yo no sabía eso de las lobinas, o sea, justamente eso yo no lo sabía, que las lobinas podían. Estuvimos pescando nosotros, para que se den una idea, a 12, 13 metros de profundidad, algo así como 36 pies. Entonces, fue muy profundo. Algo que deben de saber, enséñense a ponchar las lobinas. Yo tengo un video, chéquense el video de la segunda parte, ahí les enseño cómo ponchar las lobinas. ¿Por qué? Porque cuando pescan tan profundo las lobinas, la mayoría salían con el estómago de fuera. Hay dos maneras de poncharlas, una lateral y otra con una jeringa por medio de la vejiga natatoria, por medio de la boca. Yo les enseño por la vejiga natatoria, por el lateral, así que si quieren verlo, váyanse porque eso es muy importante si no pueden estar dañando demasiado la especie. Es un lugar que, algo importante que miré también, que en el restaurante del Anzuelo no venden lobina, o sea, solamente te venden mojarra, no venden lobina, así que eso fue algo que me sorprendió. La mayoría de lugares donde vas te venden lobina, y ahí no, ahí solamente venden mojarra. ¿Qué más les puedo decir? De ahí en más, absolutamente nada. Creo que es todo. Como les digo, hotel, les doy una calificación 10 de 10. Las personas, 10 de 10. La presa, 10 de 10. Difícil la pesca cuando me tocó, al menos para mí, porque nunca la había pescado. Difícil. Les recomiendo pescar en paralelo ese tipo de estructura. Ahí pueden checarse algunos de los videos, cómo es que estuvimos checando, cómo estuvimos pescando, pero les puedo recomendar en paralelo. Creo que la pesca saca lo mejor de ti porque si se ponen difíciles. Señuelos, les puedo recomendar señuelos que sean colores naturales, no se lleven colores muy exóticos porque si se pone difícil. O sea, el primer día que llegamos no sacamos ni una. Ya conforme íbamos pasando empezamos a sacar ya que 10, que 8, que 15 en un día. Entonces, abusados con eso. Creo que es todo. Esto, gasolina.
Si van a ir, lleven gasolina porque no hay gasolinería cerca. El señor José vende gasolina y la verdad el costo no está exagerado. Pero si ustedes aquí tienen la manera, la facilidad de llevar, pues pueden llevar. Si ustedes le compran gasolina, el precio no está exagerado. Así que sin problema. No tiene pilas, amor. Pues bueno, mis amigos, gracias por vernos. Se hizo demasiado largo el video. ¿Cómo ven? Se puso demasiado largo el video. Muchísimas gracias por vernos. Gracias por suscribirse. Gracias por seguirnos. Gracias por el apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones y muy buena pesca. Chao.